Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza conmigo. Mi nombre es Perla y en este video vamos a hablar acerca de algo parecido a la histerectomía, pero que se realiza en hombres. Y esta cirugía en hombres se llama orquiectomía. Empezaremos hablando por los procedimientos quirúrgicos de orquiectomía en hombres. ¿Qué es una orquiectomía y cómo se realiza? Una orquiectomía es la extirpación quirúrgica de uno o ambos testículos. Los testículos son glándulas que producen esperma y testosterona, una hormona. Se puede utilizar una orquiectomía para tratar algunos casos, tales como cáncer testicular y o de próstata, cáncer de mama masculino, prevención del cáncer en hombres con testículo no descendido después de la pubertad, trauma severo o lesión en el testículo, cirugía de cambio de sexo de hombre a mujer. Existen diferentes tipos de orquiectomía que incluyen orquiectomía inguinal radical. El testículo y el cordón espermático se extraen a través de una incisión, es decir, un corte, realizada en la ingle. En ocasiones se puede colocar un implante testicular protésico, es decir, artificial, lleno de solución salina. Orquiectomía simple. Durante una orquiectomía simple, el testículo se extirpa a través del escroto. Como en una orquiectomía inguinal radical, se puede insertar una prótesis de testículo. Tanto en la orquiectomía simple como en la radical, se puede extirpar un solo testículo o ambos, lo que se denomina orquiectomía bilateral. Orquiectomía subcapsular. Se extirpa el tejido glandular que recubre los testículos, dejando los testículos en su lugar. ¿Cuáles son los riesgos asociados con una orquiectomía? Como cualquier cirugía, existen riesgos y posibles efectos secundarios. Estos pueden ser reacción a la anestesia. La anestesia es la medicación que se le administra para ayudarle a dormir durante la cirugía. No recordarla y controlar el dolor. Las reacciones pueden incluir respiración con un silbido suave, salpullido, hinchazón y presión arterial baja, sangrado, infección, coágulos de sangre, pérdida de fertilidad, es decir, capacidad de engendrar un hijo, disfunción eréctil, pérdida de sensibilidad en la ingle y o en los genitales, baja libido, es decir, bajo deseo, sofocos, cambios de humor, depresión, pérdida de masa muscular, osteoporosis, agrandamiento de las mamas, a esto se le denomina ginecomastía, aumento de peso, fatiga, cambio en la imagen de uno mismo. ¿Cómo es la recuperación? La recuperación de una orquiectomía puede incluir una hospitalización corta, dependiendo de la extensión del procedimiento al que se haya sometido. Se tiene que enseñar el cuidado de la incisión antes de ser dado de alta del hospital. El médico debe informar acerca de los medicamentos que tomará, incluidos aquellos para prevenir coágulos sanguíneos, infecciones, estreñimiento y aquellos para el control del dolor y las náuseas. El médico debe indicar lo que debe y lo que no debe hacer cuando regrese a casa, como por ejemplo, usar un soporte escrotal y compresas de hielo como se le indique. Tomar los analgésicos como se lo indiquen. Evitar hacer esfuerzos con las deposiciones y tratar de prevenir el estreñimiento. Cuando se esté sentado, usar un cojín en forma de anillo para mayor comodidad. No levantar nada pesado hasta que se lo indique su médico.
no practicar deportes, no trotar ni correr hasta que le indican, conducir, reanudar la actividad íntima y regresar al trabajo, son temas que debe de tratar con el médico. ¿Qué se necesitará en casa? Termómetro para detectar la fiebre, que puede ser un signo de infección, compresas de hielo, soporte escrotal como un suspensorio. ¿Cuándo debo de llamar al médico? Si tiene alguno de los siguientes síntomas, es conveniente llamarlo. Fiebre o escalofríos, su médico le dirá a qué temperatura debe ponerse en contacto con ellos. Enrojecimiento y o inflamación de la ingle, hinchazón en el escroto, drenaje y o sangrado en la incisión, no poder orinar. ¿Cómo puedo cuidarme? Es posible que necesite que un familiar o amigo lo ayude con sus tareas diarias hasta que se sienta mejor. Puede tomar algún tiempo antes de que el médico le diga que está bien volver a su actividad normal. Asegúrese de tomar los medicamentos recetados según las indicaciones para prevenir el dolor, la infección y o el estreñimiento. Llame al médico ante cualquier síntoma nuevo o que empeore. Hay maneras de controlar el estreñimiento después de la cirugía. Llevar una dieta blanda o suave, beber más líquidos antes de tomar laxantes, consulte a su médico. Respirar profundamente y descansar podrá ayudar a controlar el dolor, mantener los pulmones sanos después de la anestesia y promover un buen drenaje del líquido linfático. Trate de hacer ejercicios de respiración profunda y relajación varias veces al día durante la primera semana o cuando note que está más tenso. Ejemplo de un ejercicio de relajación. Siéntese, cierre los ojos y respire profundamente de 5 a 10 veces. Relaje los músculos. Lentamente, gire la cabeza y los hombros. Y recuerden siempre que un video no suple una consulta médica, así que ante cualquier situación, como les he mencionado en otros videos, que no esté dentro de lo normal. Normal es no sentirse mal. Entonces, ante cualquier situación, dolor o anomalía que ustedes sientan en su cuerpo, no duden de ir a consultar a su médico. Y hasta aquí dejo este video. Espero que les haya orientado e informado para todos los hombres o mujeres que están viendo este canal y que también en hombres puede ocurrir algo similar con la cirugía que nos hacen a nosotros. También ellos no están exentos, así que también debemos de informarnos, ambos sexos. Te recuerdo que tengo Instagram y acá abajo en la descripción te lo dejo para que solamente pulses y automáticamente te envía a mi Instagram. Y te recuerdo que al final de todos los videos aparecen dos, uno que es recomendado por YouTube y la otra que es la serie de histerectomía y oforectomía, en donde todas las dudas que surgen durante la recuperación, tanto de la cirugía como videos acerca de la menopausia y terapia de reemplazo hormonal, estudios que se deben de hacer después de esta cirugía, todo eso ya está contestado en los videos. Así que por favor, velos a verlos. Y no me despido sin antes decirles, cuídense, ámense y respétense. Bye.